Y todas, hoy os traigo una review. En este caso es de Sin Corazón, de Marisa Meyer, que es la misma autora de las Crónicas Lunares. Es de Editorial Hidra, de Tapa Blanda. Tiene 518 páginas. Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice: Catherine es una de las chicas más deseadas del País de las Maravillas y la favorita del todavía soltero rey de corazones. Sin embargo, ella tiene otros intereses. Su mayor deseo es abrir una panadería junto con su mejor amiga y sorprender al reino de corazones con sus pasteles. Pero su madre opina que algo así es una insensatez para una joven que podría convertirse en la próxima reina. En un baile de gala en el que poder recibir la propuesta de matrimonio del rey, Kath conoce a Jess, el atractivo y misterioso bufón de la corte. Por primera vez, siente la fuerza de la auténtica atracción. A riesgo de ofender a Rey y a sus padres, Kath y Jess inician una relación en secreto. Kath está decidida a elegir su propio camino y enamorarse de quien ella quiera. Pero en este mundo lleno de magia, locura y monstruos, el destino tiene otros planes. <coughs> bueno, aquí vemos cómo es el origen de la Reina de Corazones, del famoso mundo de Alicia en el País de las Maravillas. También vemos cómo existen otros reinos, otros mundos, por así decirlo como el de ajedrez por ejemplo que en Alicia y el país de las maravillas por lo menos en la película no nos aparece y creo que en el primer libro tampoco si no recuerdo mal pero bueno es un libro que está muy interesante y si os gusta el mundo de la fantasía este libro os va a encantar también si os gusta el mundo de Alicia y de Disney y demás también está muy bien es un libro que se lee muy rápido se avanza muy bien Además, vamos descubriendo los personajes poco a poco, no nos los descubre de poco, de pronto, que todos ocultan algo, incluso la más buena persona oculta algo, y no todos los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Y bueno, veremos el famoso origen de la frase de Córtale la cabeza, que es tan famoso en Alicia en El País de las Maravillas, y es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.